Mayagüez desde hace más de 2 meses viene desarrollando importantes acciones en cada uno de los programas que conforman el proyecto de inocuidad, con el objetivo de obtener la certificación FSC 22000 en seguridad alimentaria. Hoy nos encontramos un grupo de trabajo conformado por integrantes del Comité de Inocuidad Alimentaria y líderes o integrantes del Departamento de Gestión de Calidad y Manejo Ambiental, quienes han venido dando apoyo a todo este proceso pues, de implementación. Estamos revisando todo lo que hemos levantado del sistema HACCP, fichas técnicas, diagramas de flujo, análisis de peligros, esto con el fin de revisar toda esta documentación y poderla liberar para avanzar en el proceso pues, de implementación del proyecto. El sistema integral bien hecho ha presentado avances significativos, permitiendo ir en evolución, desarrollando proyectos de inversión en mejora de las instalaciones físicas, además de facilitar permanentemente programas de capacitación enfocados a la fase del proyecto en que se encuentre, apoyando la implementación del sistema de inocuidad alimentaria y generando una cultura de cambio basada en la ejecución de buenas prácticas en el manejo del alimento que se produce. Ha sido un trabajo muy interesante, un trabajo de mucho compromiso, tanto del área de la empresa y de los trabajadores que han respondido muy bien frente a este proceso. Y el día de hoy se está haciendo una complementación en la capacitación y formación de los líderes en el sistema HACCP, que busca cuyo objetivo es la inocuidad del producto. Y estamos fortaleciendo todos esos conceptos ya previos a la certificación que está buscando la compañía. A la fecha, bien hecho, se encuentra en la etapa de diseño del sistema HACCP HAZARD, que significa análisis de peligros y puntos de control críticos. Es un sistema preventivo que le ha permitido a los líderes del Comité de Inocuidad, a los integrantes del Departamento de Gestión de Calidad y Manejo Ambiental y los colaboradores de la compañía identificar, evaluar y controlar los peligros que se pueden presentar en los diferentes procesos y que son significativos para asegurar la inocuidad de los alimentos. Son 29 los procesos evaluados, comprendidos desde la compra y recepción de materias primas e insumos, producción de azúcar, hasta el almacenamiento y despacho del producto terminado. Hoy estamos haciendo una formación, una actualización de HACCP, del sistema HACCP, en donde estamos contemplando los 5 pasos preliminares y los 7 principios. HACCP es análisis de peligros y puntos críticos de control. Hoy estamos revisando toda la documentación referente al sistema, en donde son la descripción del producto, el equipo de inocuidad, los diagramas de flujo, la identificación de peligros, cómo afectan esto a la inocuidad del producto para asegurar al consumidor que el alimento no va a causar ningún tipo de daño. Este gran objetivo empresarial le permite a Mayagüez incorporar la gestión de la calidad dentro de sus procesos, con el fin de optimizar el uso de recursos, mantener una eficaz comunicación interna y externa, mejorar el desempeño de la organización, brindar mayor confianza a los clientes con un producto alimenticio seguro y reducir riesgos a la salud del consumidor con una azúcar inocua. Básicamente, la implicación más importante es que nosotros tenemos la responsabilidad dentro del prerequisito de MRO de soportar todos los procesos en los cuales exista el riesgo y la posibilidad de afectación de nuestro producto terminado, de las personas y los bienes de la organización. Sobre ese propósito nos hemos trazado unos objetivos y es lo que hemos venido trabajando durante este año para la implementación de la certificación de inocuidad alimentaria. El compromiso de Mayagüez está encaminado a generar una cultura de cambio organizacional comprometida con la protección del consumidor a través del fortalecimiento del trabajo en equipo, la comunicación y las habilidades de los diferentes grupos de trabajo, orientados hacia el logro del objetivo propuesto, la certificación FSC 22000. Mayagüez, energía en evolución.